cuando los muchachos iban llegando. Él es el tipo que tiene que comer lo distinto al, al grupo. Este, bueno, estamos acá en el quincho de la Murga, este, con todos los muchachos. Estamos llegando ya, jugamos a las 5 de la tarde. Estamos medio complicados con el tema de la comida porque acá mi amigo, el señor Sergio Burgo, es medio especial para comer. No le gusta comer con grasa. No, nada de grasa. Él no come chorizo, ¿sí? No, por favor. A él le quiere un bife de chorizo, no un chorizo. Si no, no come. Es increíble. Y acá está mi amigo Nicky, que llegó él con todas las pilas para jugar. Y de hoy tenemos la reincorporación de ese señor con gorra roja que ven ahí. ¿Ah? Es nuevo. Vuelve después de una expulsión del año 2014. Estuvo en Canadá, qué hijo. Claro. Y esa es la tranquilidad del equipo que quiere salir campeón. Este, acá lo tenemos al señor Gonzalo y al nuevo DT que está con los anteojos ahí, al señor Elvio. ¿Ah? Increíble, muchachos. Y en este quincho no se bebe alcohol, acá se toma agua y gaseosa. ¿No? Así que cuando venga a las 8 ya va a ver que no estamos tomando nada. Bueno, Martín, ya casi largamos frente a Tigre, partido importante para ustedes, para seguir prendidos ahí arriba. Sí, bueno, acá estamos con el equipo completo, acá tratando de tratar de sumar, para acercarnos ahí a la punta y bueno, hasta el final, ¿no? Como siempre. Hoy te toca enfrentar al equipo de tu padre. Hoy enfrentamos, así que vamos a tratar de disfrutar sobre todo, así que sea un lindo partido, que gane, bueno, el que esté mejor y bueno, este no deja de ser un deporte, así que para disfrutar eso es todo. Bueno, para disfrutar el tercer tiempo con alegría entonces. Sí, por supuesto, esa es la idea, tratar de pasarla bien y bueno, y que el deporte siga adelante. Bueno, muchas gracias y suerte en el partido. Por favor, gracias. Bueno, ya casi largamos Tigre frente a la Murga, partido difícil hoy de ustedes. Sí, y más o menos, porque prácticamente no estamos cumpliendo con todos los jugadores, están faltando varios, y vamos a hacer lo posible. Bueno, vamos a armar un equipo para... Tigre siempre pelea y sí, lo importante es el tercer tiempo después. Y después nos veremos en el tercer tiempo. Ahí sí estamos completos, ¿no? Ahí estamos todos completos. Y nos quedamos hasta... Hasta que no arda la vela. Bueno, muchas gracias, suerte en el partido. Gracias. Bueno, la figura de la Murga hoy, dos goles para cambiar el rumbo del partido. Durísimo el partido, excelente equipo enfrente, pero un equipo fuertísimo también el nuestro, muy organizado desde afuera con el técnico, adentro todos los jugadores poniéndolo de cada uno. Hoy nos tocó entrar en el segundo tiempo, pero efectivo, gracias a Dios. Así que, pero suerte para todos los equipos, un excelente campeonato. ¿Salieron las cosas cuando entraste? Se dieron, los muchachos se pusieron las pilas, un par de pases afortunados y entró, es lo que hace falta. Bueno, ¿de dos puntos para seguir luchando? Estamos ahí, estamos a dos puntos del primero, estamos esperando a ver si alguien empata, alguien pierde, estamos al acecho. Bueno, la esperanza no se pierde. Para hacer el primer torneo de la Murga, bueno, un presente muy alentador. Entonces, un equipo que por primera vez jugamos los 16 jugadores juntos, mucha gente que no jugó en cancha de 11 nunca, y hoy están teniendo la oportunidad, gracias a Dios se armó más que nada un lindo grupo de amigos.
Justo eso te iba a decir, son un grupo de amigos que viene de hace muchos años. Años de asado los jueves, salida los sábados, compartiendo con la familia, los hijos, las esposas, años de amistad. Bueno, ¿y ahora el tercer tiempo? Y el tercer tiempo vamos a ver qué sale en la parrilla, algún asadito seguro que va a salir. Sí, ayer me mandaba una foto, Clemente me decía, hablando de eso, Clemente jugó un partidazo hoy. Excelente partido, Clemente viene todo, cada partido viene levantando el nivel. Bueno, ¿qué hay en el tercer tiempo? Y ahora vamos a hacer una, seguro que va a haber unos chorizos, unas hamburguesas y algo para tomar, seguro que va a haber. Bueno, ¿qué, saludos para quién? Para todo el equipo, por las ganas, por las ganas que tienen cada sábado dejar sus cosas y venir a compartir un rato entre todos nosotros acá. Bueno, felicitaciones y... Bueno, felicitación para vos, para todo el equipo por estar luchando este torneo y bueno, a ver, vamos a estar ahí atentos a ver qué, cómo finaliza todo esto. Vamos a ver qué es lo que pasa, como te digo, muchos equipos buenos, excelentes y gracias a ustedes por estar siempre presentes también. Bueno, muchas gracias.